Estamos encargados de la obra. Esta obra son dos pasos a niveles, dos barreras Acá en el valle automáticas. nada más. Acá en Le Valle también tenemos, en este momento estamos en la provincia de Santa Fe, con tres obras más de este tipo. ¿Sí? Bien. En realidad, la curiosidad de la gente es un poco el motivo de esta nueva implementación, ¿no? Que son barreras con chicharro, una cosa así. Sí, estas son barreras, en principio barreras automáticas, Claro. o sea que barrera que no depende de un operador, sino que, como dije, trabaja automáticamente, ¿sí? Eso trabaja con un sensor, el sensor hace a lo que comúnmente le dicen la chicharra, y también con luces, Con el luces LED, parpadeo de sí. las luces LED, que son dos luces rojas que... Intermitente. Intermitente, una y otra, una y otra. Claro. Esas son las señales, digamos, que tenemos en este momento, que el equipo tiene cuando baja, va bajando la barrera. Claro. Esto se produce cuando el tren está aproximadamente a 370 kilómetros de acá. Nosotros ahí tenemos un diodo. Ese diodo hace que la máquina, cuando llegue en ese momento, le da la señal. Claro. Y la computadora que está dentro del abrigo que le llamamos nosotros, que es el refugio ese que está ahí, es la que comienza a hacer todo lo que le dije antes. La gente se toma el trabajo de marcar hipótesis, ¿no? Dice, ¿estará para poner un tren pasajero? ¿Estarán para poner nuevos trenes? Sí, se barajan todas esas hipótesis, ¿no? O sea, en este momento, bueno, está el Belgrano Carga, que es un tren que, como saben ustedes, hace una frecuencia, hace cargas, es un granero, es un tren que lleva mucho grano, pero también sí, está el tema del tren de pasajeros. Está la idea. Está la idea. Nosotros hemos construido hace un mes atrás, 2 meses, perdón, Claro. la firma Kiyoshi fue adjudicada en O'Higgins, y nosotros, que somos de la firma Edificaren, hacemos la obra civil y el montaje. Lo hicimos ahí y se hizo la prueba del tren de pasajeros y anduvo muy bien. Y ya, digamos, a Junín está llegando un ramal, un tramo, digamos, Tramo. del tren de pasajeros. Claro. La idea es, sí, continuar con todo este ramal hasta Mendoza, el tren Claro, de está pasajeros. bueno. Sí. Usted me está diciendo que específicamente están trabajando en Le Valle, no en Mackenna ni en La Boulaye en este caso. No, no, en este caso estamos únicamente acá, en Mackenna todavía no, y Claro. en La Boulaye tampoco, Tampoco. ¿sí? Tampoco, no, no. Pero está la posibilidad Sí. de hacer todo esto, Todo, automatización. sí, todo el ramal este, todo automatizado, ¿sí? Automatizaron todo, que bueno, creería, no, creo que va a llevar un tiempito, pero Claro, bueno, sabemos esa es que la idea. también hubo una empresa que también hicimos una entrevista entre General de Valle y La Cautiva, entre General de Valle y Washington, entre La Cautiva y Washington, donde se están refaccionando las vías, digamos, durmiendo y todo eso, hace un tiempo atrás. O sea, Sí, se va reparando un poco todo, ¿no? esto se va cambiando, por supuesto, se va reparando, se va corrigiendo los defectos de vía. Hay mucha gente trabajando en vía, justamente pasan por acá todos los días. Claro. Y sí, es recuperar las vías y en los tramos, bueno, que haya que cambiar durmientes y demás, se está cambiando. De Claro. hecho, están poniendo muchos durmientes de hormigón, ¿no? Que Claro, claro, son claro. los nuevos durmientes que vienen. La idea es llevar el ramal hasta Mendoza, llegar hasta Mendoza. Esa es la Estaría idea. buenísimo. Pues la gente es como que espera un poco esto. Sí, esto es, a ver, yo pienso que es una mejora para todos, ¿no? Principalmente para los Seguridad y. pueblos. Sí, porque acá uno sabe que un tren de esta magnitud lleva una serie de vagones, de toneladas, que este transporte es por ruta, es un transporte en principio mucho más caro y bueno, engorroso también porque las rutas están en este momento con mucho tránsito de camiones. Esto sería un alivio para todos los pueblos, el comercio sería distinto. Yo creo que se volvería a la época de antes, ¿no? Donde podía negociar entre un pueblo y otro, o los pasajeros, digamos, las personas iban de un pueblo al otro sin tener en este momento que salir a la ruta, ¿no?
Y acá, por ejemplo, en Levalle, un pueblo de 6.000 habitantes, hay alrededor de 200 camiones, que también quita un poco la. Pero bueno, es cuestión del progreso Bueno, también, a es ver, parte del progreso. yo creo que es parte del progreso y es parte de buscar también una economía, ¿no? O sea, si buscamos todo lo que es la economía y dejamos de lado todo esto, Claro. yo creo que estamos en falta de algo muy importante, muy importante. Yo sé que los camiones siguen, acá el tren no va al campo a traer el Claro, no, grano, no entiendo, ¿no? sí. Entonces, bueno, pero sí el tránsito, digamos, va a disminuir muchísimo en lo que son las rutas, ¿no? Claro. Y después, bueno, yo vuelvo a insistir, cómo se relacionan los pueblos. Hay pueblos que prácticamente nosotros hemos estado en otras localidades y bueno, y lo que vemos es gente mayor y el pueblo muy caído. Sí. ¿Por qué? Porque el progreso lo dejó de lado. Claro. Lo dejó de lado. Entonces, yo creo que en este caso es una mejora muy, muy importante. Sí, estamos viviendo en tiempos distintos también, donde la tecnología avanza también esto. Es como dijo usted, esto está totalmente automatizado, no hace falta que haya un operario. Antes había, por ejemplo, en este lugar, en este específico lugar, en la época del 60, 70 y 80, había, qué sé yo, seis guardabarreras haciéndose turno, ¿no? Sí, me imagino, esto fue así siempre, ¿no? Ahora con toda la tecnología y demás, ya esto nosotros lo hacemos todo subterráneo, todo el Claro, cableado es subterráneo, claro. todo, no sé cómo, bueno, la gente del pueblo ha visto, nosotros no dejamos ningún cable a la vista, nada No, está bien. por el medio, Hay mucha entonces seguridad. esto es Claro. todo subterráneo, se trabaja. Y la computadora es la que maneja todo. Inclusive nosotros tenemos en este momento, están hasta los semáforos al tren. Claro. O sea, esos semáforos le indican al maquinista, al que viene con el tren, si la barrera en ese momento está bien, está libre, o la barrera tiene algún problema, digamos, el paso a nivel, ¿no? Perdón. Y es lo que lo maneja con cierta seguridad. Sobre todo esto, lo que buscamos es la seguridad, ¿no? Porque Claro. ¿Esto seguramente tendrá alguna habilitación especial o no? ¿O directamente esto empieza a funcionar y chao? no. Nosotros, o sea, entregamos justamente mañana la Ajá. obra, ¿sí? O sea, ya estamos en los preliminares de la obra Sí, sí, y sí, la sí. entregamos mañana. Mañana nosotros hacemos todas las pruebas Claro. con los equipos y demás, la gente que viene de ferrocarril. Claro. Mañana vamos, es muy probable que tengamos también un contacto con el intendente o la gente de la municipalidad para, bueno, para decirle que la obra Está listo. está lista y la inauguración después dan las autoridades correspondientes.